a questo nostro amore e non lo sai che bisogno avrai di me. Tu non ci credi più e mi dicevi che ero più della tua vita per te. Se non puoi rinnovarmi bene, perché non stiamo ancora insieme. Si guardáis silencio, empezamos. Buenas tardes, gracias a todos por venir. En primer lugar, dirijo yo la palabra en vez de nuestro presidente porque en principio no sabía si podía llegar, al final ha podido llegar, pero ha llegado totalmente afónico, entonces hay que disculparle y abro yo el acto. Siempre, para nosotros en conjunto, para todos creo, es un honor asistir a una nueva inauguración y en este caso, bajo mi óptica, es doble placer por ser de gran formato que por el tamaño de la sala pues no pueden abundar este tipo de exposiciones. Y para mí es doble placer porque yo creo que a los artistas en el gran formato se les puede valorar mucho mejor y ellos se pueden lucir mejor. No obstante, yo no quiero dilatarme porque Carlos Bermejo, siguiendo sus buenas prácticas, seguro que va a ser una semblanza fenomenal de esta exposición. Gracias a todos. Buenas tardes. Otra oportunidad para el gran formato. Queridos amigos y colegas, esta que inauguramos hoy es la octava de las exposiciones de gran formato de las que venimos organizando desde hace unos 4 años. Cuando comenzamos a poner en práctica esta idea, que venía a dar satisfacción a aquellos de nuestros asociados que deseaban dar aquí, no tienen los cuadros requeridos y ceden turno, volvemos a exponer por riguroso orden algunos de los que comenzamos esta aventura hace ya unos 4 años. Ahora somos Blanca Moya, Francisco García Fragar, Ana Martínez, Ana González, Viviana Getar, Manuel Mar, Carlos Bermejo, Manuel Quereda, Vicente Luján, Rosendo Fran y Joaquín Aznar. ¿Qué traemos nuestros grandes, los que traemos nuestros grandes cuadros, que si nos damos una vuelta por galerías, museos, amigos, compañeros y público en general? La verdad es que en principio quiero dar las gracias a la asociación por brindarnos la posibilidad de exponer un par de cuadros grandes cada uno. Entonces esto me llena de satisfacción, aparte de que conozco a algunos compañeros, compañeras sobre todo, que en principio no desconocía y eso es muy, muy agradable. Y por otra parte, pues animar a los que no pintáis cuadros, como decía Carlos, cuadros grandes, pues que empecéis a pintarlos, que dan mucha satisfacción. Y en nombre de todos, pues daros las gracias y esperamos que la exposición os guste. Muchas gracias. Buenas tardes, queridos amigos, porque ante todo, más que artistas, los considero a todos amigos y amigas, por supuesto, o amigas y amigos. Para mí es una satisfacción el poder exponer en esta sala, a la cual tengo mucho cariño, y sobre todo porque en una exposición con tamaño grande puede verse mucho más de unos pequeños cuadros que pueden salir quizá por casualidad. Entonces, como decía muy bien Manolo Mas, yo os animo también a que pongáis y pintéis cuadros grandes. Thank you.
non ci credi più. A questo nostro amore che è per noi tutto quel che ho, tutto quel che hai, non ci credi più. Ma come puoi non ricordare mai le cose, i giorni, i luoghi intorno a noi? Io non lo potrei, io no, se non puoi più vivere, perché restiamo anche insieme, non venire. Lasciatemi cantare con la chitarra.